Hello, everyone. Good afternoon. Buenos tardes. It's my great pleasure to welcome all of you to this online lecture hosted by SLACA, the Society for Latin American and Caribbean Anthropology, which is a section of the American Anthropological Association. My name is Claire Samuels, and I am currently serving as the president of SLACA. Before we begin, we ask that you please remain muted during the talks. There'll be time for questions at the end of the two presentations, and you are welcome to ask questions in whatever language is comfortable for you, as SLACA is a multilingual scholarly community. A recording of this lecture, complete with subtitles in both English and Spanish, will be made available on SLACA's YouTube channel within a few weeks. Buenas tardes. Es un honor presentarle a esta conferencia en línea, organizado por SLACA, la Sociedad de Antropología de Latinoamérica y el Caribe, una sección de la Asociación Norteamericana de Antropología. Me llamo Claire Samuels y actualmente sirvo como presidenta de SLACA. Antes de comenzar, les pedimos que por favor permanezca en modo silencio durante las presentaciones. Habrá tiempo para preguntas al final de las dos presentaciones y ustedes pueden hacer preguntas en cualquier idioma que ustedes prefieren, ya que SLACA es una comunidad académica multilingüe. Una grabación de esta conferencia, completa con subtítulos en inglés y en español, estará disponible en YouTube de SLACA dentro de algunas semanas. And now I'm going to hand the floor over to Dr. Ken Seligman, the SLACA Counselor for Prizes, to introduce our two speakers for today. Ken? Thank you very much, Claire, and welcome to everyone. Welcome to our speakers. I'm going to present the introduction for our speaker and our discussion just in English because it's kind of long and I don't want to take up too much of your time. But it is my honor to introduce our speaker, Dr. Matilde Córdoba Azcárate, Associate Professor of Communications and Co-Director of the Nature, Space, and Politics International Institute and Faculty and Graduate Working Group at the University of California, San Diego, as well as our esteemed discussant, Dr. Manuel Professor in the Facultad de Ciencias at the Universidad Nacional Autónoma de México. Dr. Córdoba Azcárate earned her PhD in sociocultural anthropology from the Universidad Complutense de Madrid in 2007, where she also earned her BA in sociology and a BA and MA in social anthropology. Prior to joining the Department of Communication at UCSD, she was an assistant professor in the anthropology department of the Universidad Complutense de Madrid, a Fulbright postdoctoral fellow at the Earth and Environmental Sciences Program and the Center for Place, Culture, and Politics at the Graduate Center, City University of New York, and a research fellow at the Center for US-Mexican Studies at UCSD. In addition to her book, Stuck with Tourism, Space, Power, and Labor in Contemporary Yucatan, for which she won the 2020 SLACA Book Prize, Dr. Córdoba Azcárate has authored many peer-reviewed journal articles and book chapters examining processes of spatial enclosure, the politics of heritage, tourism immobilities, and the contested nature of hegemonic and alternative tourism imaginaries. Her research has been funded by the Fulbright Postdoctoral Program, the Institute for Science, Innovation, and Society, the University of Oxford, the National Plan for Research and Development from the Ministry of Science and Innovation of Spain, and UCSD's Non-Senate Faculty Development Awards Program, among others. Dr. Manuel Xolco is currently a professor at the Escuela Nacional de Estudios Superiores of UNAM in Mérida, and has also taught at the Universidad Autónoma de Yucatán and the IUC Intercultural Higher Institute, among others. He also serves as advisor to and promoter of the Cochmayab Community-Based Tourism Association headquartered in his hometown of Tiquit, Yucatan, which is engaged in identifying and promoting more sustainable ways of traveling. Dr. Scholl earned his doctorate in geography from UNAM and his master's from the Instituto Tecnológico de Mérida, his research centers on development and the environment from a territorial perspective. Most recently, he has focused on ecological territorial planning, alternative tourism, and indigenous Melipona beekeeping practices. He is currently the technical coordinator of the Observatory for the Defense of the Maya Territory in Yucatan Peninsula with the participation of CIESAS, WADI, UNEP-TP, the Alliance of Cabnalón Bees, and the Community Tourism Network in the Yucatan Peninsula.
He has published numerous articles and book chapters, among which are The Yucatan Coast from the Perspective of Tourism Development, Tourism in the Sierra de Tabasco Region, A Tourism Development Model for the Coastal Areas of Yucatan, The Atlas of Alternative Tourism in the Yucatan Peninsula, among others. He has studied regional development and geography, and is a graduate of the Advanced Studies Program in Sustainable Development and the Environment at the Colegio de Mexico. Today, Dr. Córdoba Azcárate will be presenting some of her research from her award-winning book, Stuck with Tourism. And then Dr. Shol Ko will serve as discussant. So we are honored to have both of them with us today. So please join me in welcoming Dr. Matilde Córdoba Azcárate and Dr. Manuel Shol Ko. Thank you so much, Claire, and thank you so much, Ken. Thank you so much, Manuel. And thank you to SLACA for this wonderful opportunity, and also to the award committee for this wonderful prize and the opportunity to present my work in this multilingual space, as Claire was saying. Voy a hablar en español, porque español es mi lengua nativa y es también una oportunidad para poder compartir esta investigación más allá del círculo académico anglosajón en el que de momento se está moviendo. He preparado un PowerPoint para compartir con ustedes. A ver si estamos, podemos, ¿pueden verlo bien? Muy bien, voy a seguir el PowerPoint en mi presentación. Los objetivos de la charla de hoy son fundamentalmente discutir los elementos fundamentales del libro. En el libro argumento que el turismo funciona como una industria extractiva y discuto esta lógica extractiva de formas de desarrollo turístico que han sido puestas en marcha por el Estado en la península de Yucatán, en México. Hoy quiero hablar sobre esta lógica extractiva afectando a tres áreas fundamentales: el espacio, el tiempo y la identidad. Quiero hablar de las playas públicas, de cómo el turismo se relaciona con un pasado revolucionario, cómo lo silencia o lo pone en valor, y quiero hablar sobre la identidad y formas de trabajo a través de cuestionar cómo estas formas de desarrollo turístico extractivas están cooptando la mayanidad o formas específicas de ser maya, en particular, que ligan lo maya al pasado. El libro se sitúa no solamente en poner de manifiesto la lógica extractiva del turismo, sino fundamentalmente pensar con las trampas o con los enredos morales a través de los cuales la población en Yucatán naturaliza esos procesos extractivos de lo que podemos llamar los comunes, de la tierra, del tiempo y de la identidad. Es un tipo de moral o de maraña moral, el término en castellano, a través de las cuales la población dice que se encuentra engrapada en el turismo. Quiero que pensemos juntos también sobre las potencialidades para la reconstrucción de los comunes de estos espacios más a la extracción en el contexto actual de pandemia y la pujanza sobre las promesas estatales del Tren Maya. La península de Yucatán es parte de México, aunque en el imaginario normalmente se sitúa como allá donde termina México. No es exactamente a nivel social, donde a nivel del imaginario social, donde mexicanos tienen concentrada su identidad. Esta idea de México, de Yucatán como el lugar donde termina México, es un imaginario que viene sentado fuertemente por la academia, fundamentalmente por publicaciones antropológicas, arqueológicas y de historia, que han dibujado y han presentado la región de Yucatán como un mundo aparte. Y que tienen estas representaciones, tienen su origen en la manera en la que la región, la península, ha funcionado como una zona de frontera para el Estado corporatista mexicano, que ya estaba preparada para la extracción,
es una región que históricamente ha vivido de la extracción de chicle, de henequén, durante casi durante todo el siglo, parte de todo el siglo XIX y parte del XX, extracción de petróleo y actualmente, a través del turismo, extracción de cultura, de naturaleza, de futuros y de imaginarios. Esta es una región que ha sido y sigue siendo laboratorio para políticas de desarrollo modernizadoras con respecto a formas de vida indígena. La península de Yucatán, desde mediados de los años 70, y a través de la crisis del henequén, que en 1970, con la introducción del nylon, dejó de ser un recurso competitivo a nivel global. La región de Yucatán cambió por completo su régimen económico y social hacia el turismo. Esto ocurrió en 1974, podemos hablar más o menos cuando el Estado de México decidió crear la ciudad de Cancún en el Caribe. Y la doctora Ana García es una de las principales pensadoras sobre esta, qué es lo que ha significado esta transformación del henequén al turismo. Desde mediados de los años 70, el turismo es una realidad inescapable para todos aquellos que viven y trabajan en la península de Yucatán. En el libro argumento que el turismo es un modo privilegiado de ordenar las geografías del capitalismo contemporáneo. Digo esto porque el turismo crea nuevas relaciones socioculturales y ecológicas a través de su reubicación en el espacio social y geográfico. Es lo que he definido como un proceso de reespacialización. El turismo amplifica en discurso y en práctica representaciones sobre el lugar, sobre la naturaleza, sobre la cultura, la familia y el cuerpo. El turismo, en el libro argumento, hace scale up, pone de relieve de una manera material, física y también simbólica, particulares historias y particulares lugares. El turismo funciona como modo privilegiado de ordenar estas geografías porque trabaja simultáneamente a través de diferentes escalas a diferentes niveles, a nivel material, simbólico, ecológico y político. El turismo funciona como un proyecto neoliberal que trabaja a través de estas lógicas multiescalares, a través fundamentalmente de la generación de consenso, del manufacture of consent, de quién pertenece a la región y en qué manera. El libro se sitúa en esta tensión que estoy explicando en tres pasos. El turismo depreda, funciona como una industria extractiva de naturaleza, de cultura, de trabajo, de cuerpos y de futuros. Hay una tendencia a pensar en el turismo dentro de Yucatán y cuando hablas con personas en diferentes escalas, de que el turismo es algo malo. Hay un reconocimiento y una condena a las formas predatorias en las que el turismo, cuando es fomentado por el Estado, funciona en la región, y un reconocimiento de que este proceso extractivo y depredador es algo opresivo. También, sin embargo, muchas de las personas que reconocen esta depredación reconocen que el turismo es algo bueno, es algo que provee, es algo que genera. En algunos casos que genera trabajo, en algunos casos es esperanza, en algunos casos es educación, en algunos casos es infraestructura. El turismo es algo que mejora presentes precarios y muchas de las personas que reconocen que el turismo es algo opresivo también participan de estos discursos que dicen que el turismo, que es gracias al turismo que no han tenido que emigrar o pueden tener educación o que pueden tener simplemente recursos para pensar en un presente mejor. Es por esto que en el libro muchas personas hablaban en mi trabajo de campo sobre el turismo siendo algo que engrapa. Y hay determinado tipo de violencia en la palabra engrapar que la palabra stickiness en inglés no llega o no alcanza. Pero tiene sentido cuando lo traducimos con la idea de we are stuck with tourism. Hay parte de abolición y hay parte de estructura que hace que la gente quede atrapada, quede enredado en lo que he definido como lógicas de sacrificio y contradicciones morales, en las que tiene sentido participar en la predación
para salir adelante. Mi trabajo se puede leer como una contribución más a un campo amplio dentro de la antropología y los estudios americanos sobre el turismo y sobre las economías de servicio. Y se basa en esta frase de Wainwright que dice: "We cannot not desire development." No podemos no desear el desarrollo. Estamos trabajando en una región y con personas y con académicos que viven en una región donde rechazar el desarrollo que viene promovido por la industria turística no es algo que sea moralmente posible ni deseable. En el libro he trabajado en 4 casos diferentes y lo que quiero hacer a continuación es presentarles brevemente estos enredos morales en estos 4 lugares. Un poco perspectiva aérea, pero para dar esa sensación de cómo es que el turismo extrae y por qué la gente se queda atrapada en estas lógicas predatorias. En el libro he estudiado el caso de Cancún en el Caribe, el caso de Celestún en el Golfo de México, el caso de Temozón Sur, el desarrollo de las haciendas boutique, y el caso de Tequit, de donde Manuel es originario y que conozco gracias a Manuel, donde se genera la producción de los textiles y los souvenirs para la industria turística, un lugar donde los turistas están empezando a llegar ahora, organizados de una manera diferente a lo que ocurre en Cancún, en Celestún y en Temozón, y donde desde mi punto de vista podemos encontrar alternativas, que es a donde quiero llegar. El libro se estructura, este es el índice del libro, el libro se estructura en pensar quién es el que hace el trabajo y qué tipo de reespacializaciones hay. Y está, cada capítulo, como podéis ver, está enfocado en la descripción de un tipo de espacialidad diferente. Unas son los cerramientos de playa y los wild hotspots, que es lo que hago. Otros son los enclaves coloniales y las ciudades maquila o las las desacotas, que es como estoy traduciendo qué es lo que pasa en esta reespacialización en Tequit. Quiero llevarles a las playas públicas un momento en las costas del Caribe y en el Golfo de México. El libro empieza con Cancún, conocido regionalmente como la máquina o la gallina de los huevos de oro, en la costa del Caribe, donde empezó todo, podemos decir, y en la comunidad de Celestún, donde realicé mi trabajo de doctorado, mucho antes que conocer lo que estaba pasando en Cancún. Más o menos en coche y en autobús son como 5 horas de diferencia entre un lado y en el otro, y los dos son regiones costeras. En Cancún, desde 1974, que fue creado ex profeso por el Estado como un lugar turístico, de ahí en adelante se ha convertido, y estamos hablando hoy, de uno de los principales destinos de playa de América Latina y del Caribe. Lo que me resulta interesante de esta conversión en principal destino de playa de América Latina y el Caribe es que su transformación al turismo es intensamente dependiente del imaginario de escapada a una isla tropical totalmente occidental, que demanda la estabilización de esta playa imaginada del Caribe como principal reclamo turístico, y que por estar atrapado en esta representación va a poner en marcha una infraestructura de legitimación de prácticas y de intervenciones sobre el paisaje que legitiman los cierres y la extracción. Cancún está situado en el corredor norte atlántico de huracanes y ha sido devastada y reconstruida al menos 3 veces. Y el destino ahora mismo está sometido a intensos procesos de erosión de playas y fundamentalmente ahora mismo de blooms de algas tóxicas o del sargazo, y forma parte de lo que en la literatura se define como ecologías vulnerables. En mi trabajo me ha interesado ver cómo esta representación del paraíso se mantiene estable en condiciones de colapso. ¿Cómo puede ser que materialmente veamos
tenemos un paraíso que está colapsado a nivel de prácticas o a nivel de sensaciones de cuando visitamos el destino, y sin embargo sigue siendo ese principal destino del Caribe. En el caso de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, en el Golfo de México, estamos hablando de un área natural protegida que ha sido incorporada a través del ecoturismo como un segmento más productivo de una economía nacional. Esto ha ocurrido en los años 80 y en los años 90, cuando a través de las áreas naturales protegidas, muchas áreas de conservación, no solo en México, sino en el mundo, empiezan a repensar de qué manera la conservación puede ser activada para el mercado. Y una de las maneras en las que áreas naturales protegidas son activadas para el mercado es a través de la puesta en marcha de formas de turismo de naturaleza o ecoturismo. En esta región, el éxito de Celestún como un destino ecoturístico es dependiente del imaginario de un encuentro con la naturaleza, de nuevo totalmente occidental, que demanda en práctica la ascetización de esa naturaleza y su reducción a especies bandera. En este caso, el flamenco rosa, que es una especie migratoria. En Celestún, lo que ocurre también es que los espacios del turismo son simultáneamente espacios de conservación de los recursos naturales, son además espacios productivos de pesca. Y el turismo va a llegar a amplificar conflictos en los mismos lugares donde el flamenco rosa anida y necesita para reproducirse y alimentarse, y en el mismo lugar donde la población está siendo sometida a particulares vedas en la pesca. Entonces, el turismo calienta estos espacios, y muchas de las personas con las que hablé en Mérida y en Yucatán me decían: por favor, refiérete en tu libro a Celestún como el Afganistán de la Costa Maya, por el nivel de conflictos que la llegada del ecoturismo a estos lugares que están totalmente ahora mismo monitorizados estaban generando. La pregunta es: en estos contextos de crisis, ¿cómo es posible que los imaginarios de este Caribe mexicano y naturaleza exótica se mantengan en su lugar estables en el mercado turístico? La respuesta que he podido avanzar es: bueno, esto se hace a través de una reespacialización de estos espacios comunes, en este caso de las playas y de la ría, de acuerdo a una lógica predatoria en la que habitantes, trabajadores, académicos, líderes políticos se encuentran engrapados, atrapados o enmarañados, y donde la extracción de recursos, de paisaje, de trabajo, de salud y de pasado tiene sentido para salir adelante. Y mi pregunta de trabajo de campo fue, antes de llegar a esta teorización, fue: bueno, ¿cuáles son las prácticas de reclamo de los comunes que existen o las posibles cuando el turismo avanza de una manera extractiva? ¿Y cómo es posible que los imaginarios del turismo, imaginario de escapada a la playa paradisíaca, imaginario de encuentro con una naturaleza exótica, se mantengan estables en contextos donde, cuando no hace falta hacer etnografía, cuando uno visita, rápidamente se da cuenta que son ecológicamente vulnerables o socialmente problemáticos? En el caso de Cancún, vi varios procesos que quiero pasar muy rápido. En primer lugar, que este se trata de un destino creado por diseño y manufacturado para el turismo. Y la doctora Ana es la que me invitó a pensar en este lugar. Su tesis de doctorado recoge cómo fue esta ciudad creada como una ciudad dual, una ciudad para los turistas que fue creada en la isla Cancún o la zona hotelera, y una ciudad para los trabajadores que queda escondida de esa ciudad turística, con rutas diferenciales de acceso y un diseño que respondía en gran manera a una respuesta al modelo de planificación turístico que veíamos en Acapulco, por ejemplo, donde la ciudad y partes pobres de la ciudad son parte de lo que es el turismo. Aquí querían
pensar desde el principio en una ciudad que fuera segregada. Esa segregación entre turistas y locales, entre turistas y trabajadores, entre aquellos que tienen el dinero y el tiempo y el privilegio para ser turistas y aquellos que deben servirles, ha sido mantenida en el tiempo a través de infraestructuras de cierre o procesos de enclosure, que han fundamentalmente actuado a través de procesos de privatización de facto de la playa. Digo de facto porque en México la playa es propiedad pública, es un bien común. Este proceso, esta segregación, ha naturalizado arquitecturas de escape que están estandarizadas y un paisaje material de fronteras, de paredes, de muros y de vallas en toda la zona hotelera y la zona turística. En segundo lugar, además de esta creación segregada por diseño, he podido ver en la investigación cómo los huracanes han sido apropiados como esas ocasiones de destrucción creativa que avanzan y mantienen viva la lógica de los cierres, o lo que he llamado los cierres dentro de un cierre. Esto lo podemos ver, o lo he podido ver en mi investigación, estudiando qué es lo que pasó después del huracán Gilberto en 1988, y pudimos ver la transición de un modelo de élite a un modelo todo incluido. Y lo mismo ocurrió después del huracán Vilma en el 2005, donde el modelo del todo incluido resultaba demasiado caro para los hoteleros y transicionaron a este modelo de high-rise, condominios y modelos a tiempo compartido. Y en el libro detallo especialmente cómo estas transiciones al todo incluido y a los high-rise condominios está sustentado sobre una serie de prácticas de desplazamiento de riesgo y responsabilidades hacia el individuo. El tercer proceso a través del cual esta Cancún se mantiene como ese imaginario ideal en el mercado turístico es un proceso de instrumentalización de conocimiento experto sobre la prevención de desastres y planeación urbana. A día de hoy, Cancún no tiene un plan de desastres naturales para su población. Toda la zona hotelera lo tiene y funciona de manera privatizada dependiendo de las cadenas hoteleras. Esta instrumentalización del conocimiento legitima reorganizaciones legales y espaciales en nombre de la seguridad pública. Identifica zonas inundables, que son todas las que aparecen en el mapa en rojo y en morado, y legitima intervenciones sobre estas áreas, que normalmente sirven para avanzar procesos de cierre, porque es información que no se distribuye, queda guardada en un cajón y es normalmente utilizada para procesos de especulación de la tierra. Esta instrumentalización del conocimiento justifica, por ejemplo, relleno de playas selectivo o una protección selectiva de la costa delante de los hoteles que han pagado para tener esa información, y está naturalizando la presencia de máquinas de extracción en la playa y también en la experiencia de los turistas y de los locales cuando hablas con ellos. Empiezan a naturalizar ese olor a aceite que viene de las pompas que están extrayendo arena para la playa. También hay procesos y lo que Vianet Castellanos ha definido como estrategias civilizatorias, disciplinamiento de cuerpos flexibles dentro de los hoteles y dentro de la zona hotelera, que están naturalizando procesos de exclusión a través de la extensión del control de partículas de particulares corporaciones sobre el cuerpo. Encontramos nuevas formas de servitud y de movilidad social hacia abajo y una fuerte división de género y racial del trabajo. Dependiendo del color de tu piel y dependiendo del género que habites, vas a ocupar un lugar público o privado y se va a leer tu interpretación, tu cercanía o lejanía a los turistas. Estas prácticas también están naturalizando la inserción en formas de economía formal a través de celulares o cajeros automáticos y prácticas médicas modernas que a través de las que los hoteles someten a sus trabajadores a la hora de poder volver al lugar de trabajo. Y esto es una prácticas comunes en todos los resorts del Caribe. En Cancún lo que resultaba interesante es que podemos leer una cierta aquiescencia de la población a estas prácticas de
podemos decir, de depredación del medio ambiente y de formas del trabajo o del cuerpo, en las que tiene sentido reconstruir la zona hotelera primero en situaciones de huracanes para que vengan los turistas y para poder tener trabajo. Esto genera una economía moral de disociación o de indiferencia, donde se ha generalizado y se ha naturalizado la idea de que Cancún es en realidad una ciudad de paso, donde uno viene por un rato y se marcha, pero no es un lugar donde uno quiere educar a sus hijos. Ahora, esto está cambiando poco a poco en función al activismo medioambiental que muchas personas que están en México habitando Cancún o llegando a Cancún para frenar procesos de extracción, fundamentalmente de privatización en la playa. Y es algo, por ejemplo, que ha estado increciendo desde la publicación del libro y desde la pandemia, donde estas formas de ciudadanía frágil están siendo más contestadas. Es interesante en el libro también, para aquellos que tienen un interés por la historia, no tratar estas prácticas como algo nuevo que llega a la península en 1974 con el desarrollo del turismo, sino que son prácticas que descansan en prácticas históricas de control estatal y de educación de lo indígena como un ciudadano moderno. Y el turismo es clave en México en esta transformación deseada de lo indígena en ciudadano moderno a través de su incorporación en el trabajo asalariado y, en este caso, formas de servidumbre contemporáneas. Y cobran sentido y son leídas por parte de la población a través de su relación con cosmologías mayas. O, por ejemplo, la leyenda del Xtabay siempre estaba en boca de muchas de las personas con las que hablaba sobre por qué van a trabajar a Cancún o qué es lo que encuentran ahí. Y es la leyenda que cuenta cómo la Xtabay atrapa y consume a través de un determinado tipo de deseo. Mucha gente también lo explica a través de pensar Cancún como si fuera la miel, es algo que atrapa y a través de un deseo, pero nunca deja ir. En Celestún, pasando muy rápido, 5 horas más allá de Cancún, cuando el modelo de Cancún empezó a probar demasiado poco sostenible a nivel global y a nivel nacional, el gobierno empezó a poner en marcha, el Estado de México empezó a poner en marcha modelos ecoturísticos, siendo Celestún uno de los principales laboratorios para tratar de organizar este tipo de actividad. El turismo de naturaleza y ecoturismo son diferentes, pero en Celestún se conoce por la población local como el turismo del paquete rosa, porque su puesta en marcha supuso la reorganización socioespacial y laboral en torno al flamenco rosa, en torno a paseos en la ría, donde los turistas paran durante 1 o 2 horas para ver a los flamencos, suben a sus autobuses, marchan durante 2 kilómetros a 1 kilómetro de playa en primera línea de costa, obviamente, donde tienen reservados durante 1 o 2 horas restaurantes para comer pescado frito. Y es en este movimiento en el que se reduce toda la actividad turística que pasa en la comunidad. A los lados estamos dejando una población de más de 10.000 habitantes que sigue creciendo porque la población empobrecida del interior de Yucatán busca en la pesca un sustento alternativo durante determinados meses. En esta reespacialización, la playa y la ría emergen como cuencas extractivas para el turismo, para la conservación y para la pesca. El ecoturismo ha generado nuevas formas de trabajo que se han reorganizado a través de redes de parentesco en 2 grupos concretos, los lancheros y las artesanas, que se movilizan como esas unidades productivas autónomas que, si bien están legitimadas por el Estado, funcionan de manera informal como si fueran autónomas. La playa y la ría se han reespacializado como esos hotspots socioecológicos. Emergen como espacios sobrereglados y militarizados, son medioambientalmente vulnerables y socialmente muy conflictivos. Están caracterizados por una inmovilidad laboral y por esos anclajes laborales. Si uno quiere tener y acceder a los beneficios del turismo, uno tiene que estar físicamente en esos 2 espacios. Y eso ha hecho que muchas poblaciones peleen entre ellos por el control de acceso y el monitoreo
a esos dos espacios. Cuando terminaba de escribir el capítulo sobre Celestún en el libro en el 2020, Celestún se estaba poniendo de moda como el nuevo Cancún, el nuevo Cancún sostenible, diciendo no queremos ser Cancún, pero nos damos cuenta que el turismo del flamenco no es todo lo que podemos hacer. Hay ahora mismo nuevas presiones y Celestún se ha convertido en el epicentro de una especulación inmobiliaria basada en las mismas representaciones de turismo de sol y playa, pero responsables con el medio ambiente. Estas formas de turismo están despojando el derecho a las playas de vacacionistas y de otros turistas fuera del paquete rosa, y es algo que lleva ocurriendo en Cancún, en Celestún desde los años 90. A diferencia de Cancún, en Celestún, y probablemente porque es población pesquera, hay unas formas de acción y de reacción política que he llamado place-based emergentes, que legitiman el reclamo de los comunes y de la playa y de las maneras de organizar el trabajo a través de dos estrategias fundamentales. Una, el uso de la violencia directa para frenar la privatización de la playa y la sobreregulación. Y dos, el uso de referentes de la biodiversidad como un arma contra el Estado. Los pobladores de Celestún son conscientes del lugar que ocupan en el imaginario turístico nacional. Ellos son conscientes de que el Estado gana dinero y tiene beneficios cuando promociona su ciudad natal como un ecoparaíso o como una reserva de la biosfera. Están tomando esos referentes y diciendo, si queréis que esta representación siga estable en el mercado global, tiene que ser en nuestros términos. Y para llamar la atención y bloquear procesos de privatización, están tomando la violencia y en este caso la quema de lanchas, que se inserta en un proceso mucho más conflictivo sobre conflictos interestatales sobre la pesca, para controlar esa representación turística. Si nos vamos de las costas al interior, que es un ejercicio que Manuel Sol siempre me invitó a hacer y nunca tuve tiempo durante el doctorado, pero es algo que abracé en mi tiempo como postdoctorado, porque me decía, Mati, estos sitios que tú vas y que estás investigando no son el Yucatán real. Esto es, hay otra realidad al interior que se nutre de estos sitios turísticos, pero en la que el turismo está actuando de otra manera. Así que en el postdoctorado empecé a seguir estos otros discursos, y es que quiero venir ahora brevemente sobre estas ideas de cómo el turismo extrae un pasado revolucionario y extrae particulares formas de trabajo y de mayanidad, yéndonos al interior a dos lugares concretos. Uno, Temozón Sur, que es donde se pone en marcha un turismo indígena de lujo por primera vez en la región a través de un esfuerzo muy concreto de esfuerzos ligados a un desarrollo capitalista o ¿cómo se dice?, un capitalismo filantrópico, y después ir a Tequit, sobre el que Manuel hablará un poco más. En estos hoteles Hacienda, muchas de las personas que entrevisté en Cancún y muchas de las personas, sobre todo, que entrevisté en Celestún, ellos no dormían en Celestún, venían por esas 4 horas y marchaban. Y cuando yo les preguntaba dónde van a dormir, o dormían en Mérida o pasaban la noche en una de las haciendas alrededor, una de ellas, Temozón Sur. El turismo indígena de lujo en la región es dependiente de ese imaginario de escapada al pasado, y es un pasado que se nutre de representaciones coloniales sobre lo maya. Es una idea que Fernando Armstrong Fumero ha definido como una mayanidad no disruptiva. Incluimos lo indígena, pero de tal manera que no cortocircuite unas determinadas prácticas de incorporación de la diferencia en las prácticas del gobierno y de reordenación estatal. Estas haciendas están alrededor de la ruta PUC, que es donde Ken trabaja, y son y se
van a resultar, para mi gusto, fundamentalmente importantes para pensar en el futuro del turismo en esta región frente a las presiones del Tren Maya. Las haciendas globales han devenido en iconos globales de patrimonio nacional y diálogo binacional, porque es como México quiere promocionar su patrimonio. Pueden ser definidas como aventuras filantrópicas del 1%, se mantienen en marcha a través de acuerdos públicos y privados que son de naturaleza fundamentalmente transnacional, donde las mujeres mayas o estereotipadas o estereotipos de la mujer maya se convierten en un reclamo y en un recurso turístico. Y no solamente porque pueden ser movilizadas a nivel de representación como ligadas al pasado, algo que se pone de manifiesto con particulares prácticas de vestido o particulares oficios, sino como emprendedoras de su propio futuro también. Es muy importante para los turistas que viajan que eligen este tipo de destinos, poder entenderse como personas que no solamente van a consumir en su tiempo libre, sino que su consumo va a revertir en el desarrollo socialmente responsable de la comunidad. Y este desplazamiento entre mujer maya ligada al pasado, pero a la vez sujeto emprendedor de su futuro, es algo que las haciendas han hecho muy bien. Las haciendas y el turismo de hacienda genera nuevos repatronajes en viejos sitios de producción. Y aquí estoy siguiendo a Lisa Breglia, pensando en qué es lo que estas prácticas hacen para el trabajador. Lo que también me he dado cuenta es que generan y demandan formas específicas y ancladas al lugar de ser indígena. No es suficiente ser maya, hay que ser maya en un lugar concreto y cumpliendo una serie de expectativas para este tipo de consumidores, que, como he podido aprender, despiertan rutinas y resistencias laborales que la gente ya utilizaba en los tiempos de las haciendas. Las haciendas trabajan a través de una recuperación selectiva de arquitecturas y de prácticas culturales, donde los turistas son invitados a recrear el modo de vida de los hacendados. Esto supone estratégicamente silenciar la historia de las haciendas como espacios de trabajo racializados y supone una recreación de la historia para sentirse bien. Estas historias, que son materiales, reubican a trabajadores indígenas mayas en sitios de producción que ya conocían y bajo nuevas formas de asociacionismo que ya están sancionadas por el Estado, donde ser maya queda estabilizado como ser una persona de ámbito rural, de piel oscura, falto de educación y ligado a ser antiguos peones. Son representaciones totalmente coloniales de la otredad. Sin embargo, esto podemos decir es algo que los trabajadores reconocen y luchan en su día a día reconociendo, no es algo que me hace feliz, pero reconozco que de alguna manera estoy obligado o estoy atrapado en trabajar con esta representación. ¿Por qué? Porque en un contexto de abandono estatal del interior de Yucatán, la hacienda hotel provee fumigación contra el dengue o contra el chikungunya, está proveyendo educación y sitios de conexión, está proveyendo servicio de recogida de basuras y importantes espacios de socialización, fundamentalmente para las mujeres y para los niños, en una serie de comunidades que todavía viven a través de la migración temporal de hombres a las granjas de cerdos de las que hablaba Manuel al principio, o para trabajar en la construcción en Mérida y en otros lugares. En este sentido y en este contexto es cuando discursos como los que surgían cuando hablaba y entrevistaba con nuestros trabajadores, cuando decían estamos agradecidos al nuevo patrón, pero nos estamos cuidando de estos nuevos patronajes. El capítulo de Temozón Sur se nutre en entender este agradecimiento y cuidándose. Ellos describen sus prácticas laborales como sufridas, pero algo que merece la pena. Jugar a ser maya, como dicen, para tener un espacio en el que estar en casa y no tener que emigrar. Lo que resulta fundamentalmente
problemático desde mi punto de vista es que estas prácticas de estar agradecido pero cuidándose están naturalizando estas prácticas de sitiar las comunidades cuando las haciendas funcionan como hoteles de lujo reservados para estos encuentros binacionales o para diferentes estrellas del pop y del rock que las reservan para grabar sus álbumes o particulares bodas, donde la población dice sentirse prisionero, pero a la vez agradecido de poder quedar en casa. Y en el capítulo deshago un poco este embrollo. En Tequit nos vamos un poco más hacia el sur y es un sitio que me da respeto hablar, más que nada porque es Manuel el que lo conoce mucho mejor que yo, así que voy a ir rápido para terminar y darle a él la palabra. Tequit lo he definido a través de mis conversaciones con Manuel y con muchas otras personas allí como un pueblo-ciudad. Un pueblo-ciudad que es una maquila que funciona en el backstage del turismo. Es un lugar donde cuando hice mi trabajo de campo no llegaban los turistas de la misma manera que en estos otros tres lugares y donde podíamos encontrar que, sin embargo, toda la población y todas las maneras de organizar el día a día estaban organizadas respecto a los ciclos del turismo en esos otros lugares. En el caso de Tequit he trabajado en poner de manifiesto cómo el turismo reespacializa modos de vida urbanos e imaginarios cosmopolitas en lugares donde no pisan los turistas en la región, simultáneamente a facilitar el establecimiento o la pervivencia de ideologías y prácticas de subsistencia maya en el lugar. Más del 85% de la población en Tequit, la registrada, está empleada en producción textil, fundamentalmente guayaberas y uniformes. Estas guayaberas son las que verán si viajan de turistas a Yucatán, es lo que el uniforme que llevan las personas que sirven a los turistas en todos los hoteles, en todas las haciendas. Es también una prenda importante a nivel oficial, es el traje oficial de México y es también una prenda muy valorada por la sociedad local. Tequit, en nuestras investigaciones, emergía, como llamaba Manuel, como un pueblo maquila, que no es ni urbano ni rural. Todos los puntos verdes son casas dentro de Tequit que están de una manera u otra ligadas al proceso de la manufactura de esta guayabera, con los puntos azules y morados los que tienen más de 12 personas trabajando en lo que normalmente llaman ahí una bodega o un taller. En este pueblo, la casa emerge como una unidad de producción y la familia extensa es la fuerza de trabajo. Podemos ver paseando casas-taller, lo que he definido en el libro como living room factories, muy similares a lo que ocurre en Asia, donde 2 o 4 personas trabajan. Podemos ver talleres medianos como el de Mari Carmen, que serían similares a las sweatshop factories, pero están organizadas fundamentalmente a través de redes de parentesco. Y podemos encontrar una maquiladora en toda regla que trabaja con unos 100 trabajadores, la mayor parte de ellos no necesariamente nativos del pueblo. Lo que me ha interesado trabajar en este caso es cómo el turismo impone esa temporalidad neoliberal, impone tiempos y ritmos de una ciudad industrial con una factoría en casa. Y hace esto a través de la creciente financialización de la vida cotidiana y genera y naturaliza procesos de deuda económica y moral. Como Manuel define, y también lo define Henry Lefebvre, esto es un proceso de maquila pulverizada, donde una sola prenda ocurre en cadena en diferentes lugares de la misma localidad. Algunas personas se dedican a dibujar los patrones, otras a cortarlos, otras a hacer el bordado, otras a hacer el alforzado, otras personas hacen los botones o los agujeros para los botones, otras cosen los botones, otras se encargan de poner la pieza junta, otras se encargan de empacarla o antes de plancharla, de empacarla y de llevarla. Ninguna de estos, a no ser que sea en la maquiladora grande, ninguno de estos procesos ocurre en la misma casa. Lo que esto genera es una sociabilidad contradictoria, o lo que hemos podido ver. Hay
una subcontratación que crea una población económicamente vulnerable que es totalmente dependiente de los mercados, las modas y los ritmos globales. Y una población que es vulnerable medioambientalmente por los desechos tóxicos de la guayabera, porque al ser procesos subcontratados no hay un proceso de visibilización de la producción que está teniendo lugar allí. Es una población vulnerable en términos de salud y es una población muy vulnerable en términos de rezago social y educativo. El 80% no tiene seguro social, el 80% casi no tiene una educación básica completa, porque es mejor trabajar para la industria de la guayabera y tener dinero en el bolsillo cuando eres joven. El 60% abandona la escuela antes de llegar al instituto. El 40% no tiene acceso a seguros de salud. Y el 70% de las casas no tiene acceso a servicios básicos. A pesar de estas estadísticas, cuando uno viaja a Tequid o vive en Tequid, hay una sensación de orgullo y una idea de que en este lugar se vive bien, porque hay vida, donde hay un buen vivir. El 90% de la población está estable. No, es uno de los pocos lugares en la península de Yucatán que no tiene pérdida de población joven. En este lugar, a diferencia de los otros lugares de alrededor, como Mamá, hay tiempos de ocio, hay consumo conspicuo, hay valores, ideologías y prácticas culturales mayas que están valoradas y siguen en lugar. Y también hay la emergencia de nuevos rituales que están celebrando la costura, definida como un buen trabajo. La costura se ha hecho lugar en el sello de armas del pueblo, y ahora mismo están trabajando fuertemente para establecerse como la capital de la guayabera de la península y tratar de concienciar a los turistas y a las autoridades de que la guayabera no es un producto de Mérida, es un producto de Tequid, donde muchas de las factorías de Mérida mandan su trabajo para ser confeccionado. Dos notas para terminar. Estos contextos de vulnerabilidad se han incrementado brutalmente en tiempos de pandemia. Muchas de las familias que estaban cosiendo guayaberas han tenido que cambiar rápidamente y reorientar su producción a elaborar cubrebocas, y lo que podemos pensar rápidamente es muy difícil hacer una vida tejiendo los cubrebocas. Estas situaciones extractivas se están viendo también totalmente alteradas o se ponen de relevancia con las actuales presiones del Tren Maya, sobre todo en el interior de Yucatán, y los proyectos de especulación inmobiliaria que están surgiendo a través de la venta de terrenos al interior. Hay algo que nos hace pensar con el Tren Maya, donde va a ir mi siguiente proyecto de alguna manera, es de qué manera estas infraestructuras van a despertar fantasmas del pasado. Partes de las vías del tren quieren reactivar antiguas vías que existían para mover el Henequén. Y la pregunta que surge es cuál es la potencialidad de resurgir de formas de solidaridad entre comunidades al interior para unos futuros de emancipación política que van más allá de la extracción. Hay varias maneras de contribuir, de las que a lo mejor Manuel nos habla un poco mal, para que dejo aquí en mi presentación por si tienen pensado viajar a Yucatán en el verano y quieren hacerlo de una manera más sostenible, pues totalmente pónganse en contacto con Manuel y con Coox Mayab. Están luchando por quedar en control de la tierra y de la organización del trabajo al interior de Yucatán. Pueden ayudar a los comercios de guayaberas y a las mujeres emprendedoras en Tequid. Aquí tienen el contacto de Mari Carmen Chan y su fábrica, también produce para la exportación, o trabajar con fomentar un poco acceso a la educación de poblaciones mayas al interior de Yucatán, también con esta asociación civil que se llama Educate, que trabaja con escuelas en Cholul. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Córdoba.
Tendremos tiempo un poco más tarde para preguntas, pero ahora quiero dar la bienvenida a nuestro discussant para dar unas palabras sobre el trabajo de doctora Córdoba y también sobre turismo en Yucatán en general. Ahora vamos a bienvenir a doctor Manuel Xolco. Pues muchas gracias a Claire, a Matilda, a Slack por esta oportunidad de platicarles un poco más sobre pues esto que tan magistralmente Matilde nos ha platicado. En realidad el libro a mí me parece excepcional porque en primer lugar está escrito de una manera muy, 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 muy bella y que hasta por momentos nos hace olvidar que hablamos de un capitalismo que depreda, ¿no? A mí me parece que uno de los distintivos de este turismo es la transformación permanente que tiene en los espacios y eso tal vez es la forma. Sin embargo, en el fondo no parece haber grandes cambios, ¿no? La perpetuación de la pobreza es algo que se mantiene y no importa si hablamos de Cancún, si hablamos de Temozón, de Tequit o de Celestún, pues vemos que esta perpetuación de la pobreza se agudiza día con día, ¿no? Y quizá a partir también de estas discusiones con Matilde del libro, en donde también me parece que son en los espacios rurales en donde es el capitalismo muestra su cara mucho, mucho más hostil, su cara mucha más depredadora tal vez, ¿no? En donde el despojo de los recursos no es lo único, sino también en el despojo de las formas de organización y sobre todo el despojo de nuestras identidades. Pues en las últimas semanas tuve la oportunidad nuevamente de estar tanto en Celestún, que es un lugar que a menudo visito, pero también pude estar en Temozón en Sur, ¿no? Y bueno, llegar a este pueblo que desde la entrada se nota en la mano de la hacienda, donde las casas de la entrada del pueblo tienen cierta arquitectura, ciertas formas de fachada que finalmente pues están puestas para que el visitante pueda observar un pueblo que realmente es un pueblo bello, ¿no? Sin embargo, detrás de esto pues hay muchas más cosas que decir. Por ejemplo, veíamos que esos talleres artesanales en donde vimos unas fotos que Matilde nos señala, están cerrados, parece que ya no están funcionando. Sin embargo, ahora que las abejas nativas, en especial la que conocemos aquí como Xunancab en lengua maya o abeja melipona, se ha puesto también en auge, por supuesto que el turismo inmediatamente no deja pasar oportunidad y se apropia de esto mismo, pues resulta que ahora las mujeres en Temozón Sur, su nueva actividad es la de ser melifunicultoras y en donde la extracción de estas mieles llegarán a las tiendas auspiciadas por la propia hacienda y llegarán al final al consumidor turista en donde pues le dirán que es una miel cosechada por mujeres mayas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo en muchas de estas situaciones. Vemos una imagen que nos trae mucho el recuerdo que Matilde nos presenta. Esta vestimenta de los peones de la hacienda,
que nos remontan al siglo XIX, ropa de manta, ¿no? que es lo que se usaba en esa época, porque es lo único que se podía proveer por parte de los hacendados. Y entonces esa recreación es la que vemos en esas imágenes que Matilde pues no nos ha abundado realmente en esta presentación. Y lo que se mantiene también, pues no solamente son estos uniformes hechos de manta, sino también se mantienen estos sueldos miserables que reciben, y que si bien las tiendas de raya ya no están presentes, pero sí están presentes en las tiendas Electra y las tiendas Coppel y muchas otras cajas de préstamo, en donde al final mantienen a perpetuidad las deudas de los empleados. Y esto lo vemos en Temozón, y lo vemos en Tequit, y lo vemos en Cancún, y en todos estos espacios turísticos en donde pues es una nueva forma también de control, ¿no? Cuando de esta manera llegamos también a Celestún, pues la verdad es que cada vez que llego a Celestún no puedo olvidar las palabras de Matilde que nos decía cuando presentaba su tesis, ¿no? Y es que finalmente nos dice que hay algo que le gustaría transmitirnos de Celestún, pero que es difícil de hacer. Y es ese olor característico que tiene y que lo distingue del resto de las otras comunidades costeras de la península. Y bueno, de las que yo conozco, no hay otro que tenga este olor que tiene Celestún, ¿no? Y es un olor entre pescado en descomposición y basura. Es un olor que penetra y que se nos queda guardado en la mente. Y finalmente, esto nos lleva a ver cómo la población, justo como decía Matilde, va creciendo, porque es un lugar en donde parecen que hubieran oportunidades. En 2012, el auge fugaz del pepino de mar hizo que la población fuera aumentando, y lo que alguna vez llamaron Cartolandia, por sus casas hechas de cartón, ahora ya no lo son, ya son casas hechas con material prefabricado, y sin embargo se crean nuevas cartolandias en donde el relleno de la ciénega es con basura, y en donde estas viviendas que ahora son de cartón y de material perecedero, pues esperen tal vez un día convertirse en casas con materiales prefabricados. La CONAM, por su lado, nos dice que no existen permisos para construcción, nos dicen que todas esas construcciones son ilegales, y sin embargo son 3 guardaparques para más de 80.000 hectáreas que representan en la reserva de la biosfera, ¿no? Y también lo que vemos que se sigue reproduciendo, además de esta pobreza, es que los dueños del capital siguen siendo los mismos, vuelven a ser presidentes municipales, vuelven a ser diputados, vuelven a ser empleados del Tren Maya. Y si eso significa cambiar de color, como se dice aquí, cuando uno cambia de partido político, pues no hay problema, lo van a hacer. Y cuando hablamos de rosado, pues no solamente es hablar de rosado por ser el color que caracteriza a este flamingo que es tan llamativo, sino rosado también porque es el apellido de estos señores dueños del capital, y que cada día se hacen con muchos más recursos, con muchas más embarcaciones, y al final la población sigue vulnerable a los embates de este gran capital, y por supuesto a los embates de la naturaleza, como son los huracanes, ¿no? Y bueno, en Tequit
algo nos decía Matilde, como esta desacota mexicana, ¿no? En donde todo se pulveriza, incluyendo los sueldos y los salarios. Hay un alto nivel de pobreza, como lo que pasa en gran parte de nuestra península. Y sin embargo, como decía Matilde, pues es un modelo a seguir. Los pueblos vecinos ven en Tequit ese modelo ejemplar, ese modelo que quieren llegar a ser, ¿no? Todos quieren hacer guayaberas al estilo de Tequit. Y en donde pues, los propios tequiteños se enorgullecen de vivir en un lugar en donde pueden comprarse una moto, pueden comprarse un televisor, no sé, de 60 pulgadas o de 50, y cambiarlo tal vez cada 2 años. Y en donde pues, los organismos internacionales quisieran tener estas estadísticas que vemos en Tequit, en donde hay un empleo con más del 90% de la población. La migración es prácticamente inexistente. Existen servicios financieros. En estos últimos meses se han abierto nuevos cajeros. Un banco está por abrirse. Y sin embargo, lo que también lo caracteriza es esta deuda a perpetuidad que encontramos, ¿no? Los fines de semana, la gran cantidad de cobratarios, como se les llama aquí localmente a las personas que vienen de parte de esas empresas que venden en abonos chiquitos, pues están de casa en casa cobrando todo esto que han adquirido con deudas tal vez para 2 o 3 años. Y en donde muchas veces el artefacto adquirido deja de funcionar antes de haber terminado de pagarse, ¿no? Y esto que parece que pudiera ser presumido, que parecía ser presumible, pues detrás hay otras cifras que invisibilizan. Este modelo de fábricas familiares en donde el trabajo de las mujeres y el trabajo de los niños pues no son visibilizados, en donde no perciben el ingreso a pesar de dedicarle muchas horas al día de trabajo, en donde la desatención de las familias se nota por el cada vez más alto índice de jóvenes que pues caen en algún modo en drogadicción. Y todo esto es reflejo de un trabajo que esclaviza y en donde, pues como hemos visto, la carencia total de seguridad social está presente. No hay seguro médico, mucho menos hay acceso a la vivienda, y en donde parece que el capitalismo se reproduce como un fractal. Las grandes empresas son las que hacen los grandes contratos sin ni siquiera tener una sola máquina, ¿no? Y una vez ganados estos contratos, pues llegan a Tequit y le ofrecen al que cobre menos por hacer estas miles de prendas que en algún concurso internacional han ganado, ¿no? Y finalmente, no hay mucha negociación entre los pequeños propietarios que conocen aquí como patrones. Yo les llamo aquí patrones locales. Ellos no van a negociar mucho el precio por las prendas, porque saben que sus ganancias están aseguradas. Y quien finalmente se queda con la precarización laboral son finalmente los obreros. Son los que al final se les rebajará por estos precios de estas prendas y si no les gusta, les dirán, pues no hay problema. Hay otros que sí lo van a hacer, así que o lo aceptas
o buscan otro lugar en donde laborar. Y esto es esta realidad en que muchos, pues, tal vez cierran los ojos y no quieren observar. Y esto es parte de esa pulverización que encontramos en donde al final no permite una organización social, no permite una organización sindical y mucho menos exigir por lo menos sueldos más dignos o condiciones laborales más justas. Hay muchas empresas en Tequit que se dedican a la venta de lentes, porque esa es una enfermedad de trabajo y pues finalmente el patrón no será responsable de esto, porque no existe ningún contrato laboral. Y esa es la forma de organización que encontramos, en donde al final a mí me parece que si este modelo está funcionando, este modelo capitalista funciona, no son por sus bondades, sino porque del otro lado existe toda una red de solidaridad entre la familia, entre los amigos, y en donde las deudas, si no pueden ser pagadas por la familia que lo adquirió, entonces vendrán la familia extensa con el apoyo de lograr pagar por esa deuda. Cuando hay un problema grave de salud, es finalmente la comunidad, a través de recaudación de fondos, quienes saldrán a sufragar estos gastos, pero nunca es la industria para la cual se trabaja quien será responsable de estos costos. Entonces vemos cómo los costos del trabajo se socializan de una manera en donde al final, pues, cada vez la precarización va en aumento, ¿no? Pues finalmente, aquí Matilde nos preguntaba algo muy, muy interesante en el libro, que nos lleva a reflexionar sobre esta buena vida, que parecería que sí lo es en una primera instancia, y tal vez lo es porque al final tampoco existen muchas otras oportunidades, porque al final esta misma precarización de la cual pues hemos platicado nos lleva a no conocer otras formas distintas de bienestar, a olvidarnos de nuestro pasado, en donde tal vez el recurso monetario no es lo principal, sin embargo, las formas de alimentación son fundamentales, y ahora las redes sociales pues nos llevan a un consumo masivo de productos ultraprocesados, y en donde el dinero se vuelve fundamental, y entonces es algo aspiracional de decir, pues yo quiero estar encerrado en mi casa trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche, o a veces hasta la madrugada, porque eso me permitirá tener acceso a un recurso económico, a pesar del deterioro que le cause a mi salud y muchas veces a la propia familia. Entonces, a mí me parece que esta lógica de pensar en esta buena vida nos debe llevar a formas de organización en donde, pues en este caso, más allá de esta esclavitud moderna, disfrazada de bienestar, en donde nos predican y nos dicen por todos lados, como en esa imagen que ahorita Matilde nos presentaba en la fábrica, y en donde podíamos leer que soy responsable y que el buen funcionamiento de la fábrica depende de mí. Finalmente,
Pues tenemos que repensar en estas formas de organización, en estas formas de vida, de alimentación, y en donde, pues aunque el turismo en general ha sido una forma extractiva, tal vez históricamente, existen otras formas de organización, y es tal vez aquí en donde, a través de Coach Maya y la Alianza Peninsular, se trabaja en la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, en donde se buscan nuevas formas de organización, nuevas formas de bienestar, en donde la defensa del territorio, en donde la protección ambiental, en donde las formas de resistir a estos modelos de extracción se están repensando en formas en donde compartir en la vida, en donde escuchar el canto de las aves o poder ver por tu ventana la naturaleza verde. Tal vez son estas formas que nos hemos olvidado y que tenemos que repensar en ellas, ¿no? Y en donde tal vez pensar en las playas de Celestún con esa belleza natural que traen y que no estén cubiertas como ha pasado en Cancún con ese concreto que al final nos venden un imaginario que pues ya no existe una naturaleza ahí, sino más bien nos venden un capitalismo que nos extrae de toda esta riqueza que se nos hace muy fácil olvidar con las nuevas formas de tecnología y de comunicación, y que finalmente, pues bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Al final, tal vez aquí en unas pocas imágenes en donde podemos ver este celestún hermoso que nos venden, pero del otro lado encontramos también este otro lado que nos referíamos a cómo formas de relleno de la ciénega, en donde pues aquí están estas casas, que es un vivir del día a día en esas localidades. Aquí Tequit ya se ha autoproclamado capital de la guayabera, y pues no parece que alguien va a tener competidora ya para decirle que no lo es. Y aquí están orgullosas de sus prendas, impulsando todo esto, pero sin mirar lo que tiene detrás. Y pues Temozón, aunque solo una imagen por aquí tenía de lugar, pero aquí también Temozón como con sus letras turísticas, como decir pues aquí además de la hacienda, ¿no? Estamos, pero al final pues son estas formas de extracción que se nos van insertando en las formas tradicionales de organización y nuestras formas de vida que son trastocadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Scholl. Muchísimas gracias a ustedes dos. Esas dos presentaciones eran muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos un poco de tiempo. Si alguien tiene preguntas para los dos presentadores, ustedes. Si alguien quiere usar el botón de levantar la mano, o solo si quieren desmutar o unmute yourself para preguntarlo. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Yo hago mis investigaciones en Bolivia, entonces la situación es un poco diferente, obviamente, pero hay muchas paralelidades. Y quería preguntar, ¿cómo cuando hablamos de, o cuando ustedes hablan de turismo como opresivo,
¿Cómo parece la situación para los que no pueden aprovechar de los trabajos o de los recursos de turismo? ¿Hay una tensión ahí para los que pueden accesar esas oportunidades y los que no pueden? ¿O la gente que no está trabajando en turismo también ven que es una situación difícil? ¿Cómo es eso para los que no están participando en turismo? Pues en mi caso lo que he aprendido es que hay mucha concepción sobre los beneficios que aporta trabajar para el turismo, cuando en realidad aquellos que trabajan para el turismo también están sometidos a particulares problemas, ¿no? No es una opción laboral tan fantástica como la pintan, y se generan muchas tensiones y conflictos entre aquellos que trabajan en el turismo y los que no trabajan en el turismo, porque los que trabajan en el turismo piensan que los otros les perciben como privilegiados sin realmente entender como las luchas que tienen que atravesar. Y los que no trabajan en el turismo, por ejemplo, en Celestún, que son la mayoría, ellos se ven como algo marginado. Entonces se generan esas nuevas relaciones. Pero como dicen allí, el trabajar para el turismo es un trabajo de servitud. Entonces los que trabajan para el turismo sienten en ese sentido. En muchos aspectos agradecidos, por ejemplo, en las haciendas, porque sí tienen acceso a una educación que de otra manera no hubieran tenido, por ejemplo, o posibilidades para la educación de sus hijos que de otra manera no hubieran tenido. Pero a día, como describen, es un trabajo sufrido, igual que cualquier otro. Y la gente que no trabaja en esas comunidades en el turismo, muchos migran a diario, o no hay esa relación como hay en Celestún. Pero no sé, Manuel y Ana, si tienen otras impresiones. Pues tal vez complementar más que nada, porque a mí lo que me parece es que finalmente el turismo poco a poco te atrapa, y entonces existe todo un imaginario y un discurso construido en que tal vez sin darte cuenta, al final quedas atrapado en esto y en jornadas laborales extenuantes y en donde finalmente pues te vuelves un vehículo como de este modelo capitalista que pues no tiene mucha conciencia y mucho menos corazón, en donde al final quienes se dedican a la turística, que parecería que desde afuera se ve muy bien, desde adentro, pues simplemente se vuelven esclavos de jornadas laborales extenuantes, y es entonces en donde, pues a mí sí me gustaría platicar un poco lo que hacemos a través de Coach Mayab, en estas reflexiones que nos han llevado a decir el turismo hasta dónde y hasta cuándo, porque finalmente tampoco podríamos decir que todo es malo y es diabólico, tal vez. Pues al final, este intercambio de experiencias, el conocer a personas que vienen de otros lugares con formas de vida distintas, con formas de con convivencias distintas, al final creo que es algo que bien llevado en la práctica nos enriquece a ambos. Esto es lo que observamos a través de Coach Mayab, ¿no? Hay un intercambio cultural que se da al final y que es muy rico, pero al final tal vez no es ver al otro como una mercancía o como una servidumbre, sino es vernos como iguales, y a mí me parece que esto es tal vez en estas discusiones que se han dado en el seno de Coach Mayab y la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, que nos invita a reflexionar sobre el papel del turismo y decir cuáles son esos límites que deberían
de tener y quiénes deberían de poner finalmente estos límites, porque al final el turismo es algo que sabemos que de pronto se pone de moda y cuando se pasa esto, entonces en vez de llegar tal vez con 10 turistas a la semana, pues quieres tener 100 turistas al día y entonces sin darte cuenta entras en esas dinámicas de la cual pues es difícil salirse y creo que repensar en estos límites es algo muy, muy importante. Aquí en Tequil nosotros lo estamos viviendo con nuestra organización turística y decir pues tener 6 u 8 grupos al mes es suficiente por el momento porque eso nos permite seguir con nuestras vidas como las queremos sin ser trastocadas de manera, pues digamos, muy, muy fuerte, ¿no? Y disfrutando de quienes llegan aquí y nos visitan. Entonces me parece que esos límites muchas veces pues no los reflexionamos y de pronto de un día queremos hacer turismo y si nos funciona al otro día ya somos esclavos de esta actividad. No sé si la doctora Ana quisiera comentar algo también. No, bueno, pues la verdad, muchas gracias a los dos. Ha sido muy, muy rico, muy interesante los comentarios de ambos, ¿no? Y sí, el ponernos a pensar. Los ejemplos que dabas, Manuel, al final era muy interesante. A mí me hizo pensar este replantear un poco el sentido de la vida. ¿Y cómo? Porque además no es solo a los turisteros. Yo creo que todos a veces estamos atrapados en la vida en esto, o sea, como subidos al periférico a toda velocidad, sin ser capaces de bajarnos, ¿no? Y sintiendo que uno no puede dejar de hacer cosas porque vienen. Entonces, ¿cuáles son los límites? Creo que es muy importante, ¿no? Yo tenía una preguntita más de curiosidad. Esto que planteabas, Matilde, de la leyenda de la Estabay, cómo a través del deseo es atrapado, ¿lo comentó alguna gente? ¿Cómo surgió? ¿De dónde sacaste esa relación con el turismo? Esta es una historia que siempre cuenta Vianet Castellanos. Ah, ya. Porque ella ha hecho mucho trabajo de campo con población maya migrante a Cancún, con poblaciones que tienen una historia de trabajo continuado, temporal en Cancún, migran unos meses y vuelven. Uh-huh. Y ella trabaja la diferencia de género, ¿no? Como para las mujeres en la comunidad maya en la que ella trabaja, Cancún siempre se viste como una ciudad de vicio, como algo que no pueden ir si no hay de un hermano o un tío o un primo antes, porque las va a seducir pero atrapar en una mala manera. Y como para los hombres, cuando explican cómo es Cancún, entra la leyenda de la Extabay diciendo, está bien que vayas, es bien ser seducido, pero ten cuidado. Como dice Manuel, pon tus límites, porque si no vas a acabar pues, comido, como acaban en las leyendas, ¿no? Entonces es algo a través de lo que, hablando con ella, surgía como los trabajadores movilizaban este folclore para hacer sentido de esas prácticas migratorias y para hablar de los peligros que podía tener según eras hombre o mujer, joven o más mayor, la migración a Cancún. Y me parecía muy interesante, es algo que ahora quiero retomar cuando pensamos un poco sobre el Tren Maya también, ¿no? De qué manera estas leyendas a lo mejor están, que se han puesto de moda muy turísticamente, ¿no? Como objetos de consumo turístico, se van a reactivar para educar a las poblaciones, ¿no? en algunos peligros sin necesidad de traducir, ¿no? Muchas gracias. Yo realmente sí me pusieron a pensar ambos con esto, ¿no? Y el tema de los límites, que en general no está dado. O sea, como una reflexión también en el turismo comunitario, de momento, para que sea rentable, se vuelve masivo. O para que responda a ciertas expectativas de rentabilidad, quizás, no sé, que es algo que no se ha trabajado mucho, pero sí, o sea,
¿cuáles son los límites de este tipo de turismo? Me pregunto. Muchas gracias. If there are no other questions, then I hope you will all join me in thanking our two speakers, Matilde and Manuel. Thank you both so much. Muchas gracias por venir. Estamos muy agradecidos para escuchar sus presentaciones y sabiduría sobre la situación en Yucatán, sobre el turismo. Muchas gracias por venir. Y bueno, gracias a todos. Que tengan una buena noche, buen día. Muchísimas gracias, Claire, por la oportunidad y por poder presentar en castellano. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por organizar. Gracias, Manuel, por tus bellas muchas palabras gracias. Y a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Muy contento de estar aquí. No, gracias a usted por venir.